Hola, les habla su host JB Núñez del Lengüetazo. Hoy en nuestra edición especial número 11 de nuestro show, El Lengüetazo de Burr TV Digital Venezolanos Unidos Radio TV, donde les estaremos informando de todo lo relacionado a los eventos más glamurosos, las alfombras rojas, los chismes de farándula más importantes que acontecen aquí, en la ciudad de Hollywood. La Semana de la Moda Metropolitana es uno de los eventos de moda de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, con espectáculos en Seattle, Los Ángeles, Las Vegas y muy pronto Nueva York. Metropolitan es la única semana de la moda en el mundo que cuenta con diseñadores de moda y diseñadores de vestuario en una pista. La Semana de la Moda Metropolitana presentará hoy un gran desfile de moda interactivo más atractivo y elegante en Los Ángeles, con la ropa de traje de baño más populares e internacional para hombres y mujeres y chic wear. Trajes de baño por la ex Miss Mundo venezolana Jacqueline Aguilera. Trajes de baños masculinos de Lask. Presentaciones especiales de moda de diseñadores David Tupas, Giovanni Testi, Eric Bendana, Kika Custom Design, Ricardo Soltero y Noé Vargas y la Escuela de Maquillaje para Cine. Bueno amigos, como nos encontramos aquí en el Museo de Selfies en la ciudad de Hollywood y yo que soy amante a los selfies, déjenme me tomo una selfie. Acompáñame. Pensaron que era selfie, ¿verdad? No, no, no. Acompáñame. Vamos a irnos a tomar unas selfies. Ya me cansé de tanta selfie. Bueno, a lo que venimos, a la alfombra roja. Bye. Hola amigos, y aquí me encuentro con Eduardo Caguán, el presidente de este gran evento, ¿verdad? Sí, gracias al Lengüetazo por estar aquí en el Museo de Selfies en Hollywood Boulevard. Este es el primer Metropolitan Fashion Week interactivo que estamos haciendo. O sea, no es el fashion show regular donde están las sillas y el runway, sino que hoy en día todo es sobre selfies. Y los diseñadores van a estar interactuando con los modelos con nuestros invitados y los modelos y los invitados con ustedes, los medios de comunicación. Y Metropolitan Fashion Week es el único desfile de moda en los Estados Unidos que tiene diseñadores de fantasía y diseñadores de modas. Y todos los shows son en lugares icónicos, museos y lugares históricos. Excelente, Eduardo. ¿Y de dónde salió la idea? Bueno, aquí también los lentes porque ya no puedo ver bien. La idea para este show, sí. Mira, usualmente los desfiles de moda son súper elegantes, divinos, chéveres, pero queríamos algo más millennial, algo más nuevo, más innovador. Entonces hicimos una encuesta entre los millennials, los jóvenes. ¿Qué te gusta? Nos encanta un selfie. Queremos un lugar que tenga muchas cosas de color. So decidimos hacerlo aquí en el Museo de Selfies en Hollywood Boulevard, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Que me parece algo súper nuevo, innovador, algo fuera de lo normal. Y dime, lo más importante también que lo que se recaude aquí es ayuda para hospitales con necesidad en Venezuela, ¿cierto? Sí, por supuesto. La mayoría de los... Yo soy de Venezuela, Ciudad Bolívar, Venezuela. Yo soy el que creó Metropolitan Fashion Week, pero la mayoría de mi equipo que me ayudó a crear esta idea del Metropolitan somos de Venezuela. ¿Y cómo no hacer algo por nuestro país? Y también llevar la voz a la gente que no sabe de lo que está pasando, de lo que está pasando en nuestro país. Portar nuestro granito de arena con la reconstrucción de nuestro país. Y también lo que más me impresiona, disculpa que te interrumpa, es que no solamente los venezolanos, sino la comunidad filipina en Los Ángeles, la comunidad americana, la comunidad hindú, la comunidad mexicana, todos estamos aquí para divertirnos, pero a la vez recordar lo que está pasando y apoyar lo que está pasando. No apoyar lo que está pasando, sino ayudar a la construcción de nuestro país. Y aquí estamos presentes también para apoyarlos. Y dime, ¿sí sabes los hospitales que van a recibir la ayuda allá en Venezuela? Sí sé, pero por razones que tú y yo sabemos, no quiero mencionar los nombres. Sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas felicidades. Todo eso es un éxito. Gracias, muchas gracias. ¿Okay? Gracias.
Hola amigos, y aquí nos encontramos con la bellísima ex Miss Mundo y venezolana, por cierto, Jacqueline Aguilera. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este desfile interactivo. Oye Jacqueline, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar participando en este gran evento glamuroso de la moda aquí en Hollywood? Bueno, súper contenta, es un gran paso para sobre todo mi carrera como diseñadora de modas. La firma Jaiba Jacqueline Aguilera está desde 2006 y bueno, aunque hemos tenido un coqueteo internacional, este digamos es el lanzamiento súper por toda la puerta grande y bueno, más que hacerlo de la mano de un gran amigo como lo es Eduardo y del Metropolitan Fashion Week, para mí es un placer y estoy súper contenta. Representando a Venezuela, ¿verdad? Representando a Venezuela dignamente. Todos los productos que traigo que están en exhibición hoy son hechos en Venezuela. Acompaño mi línea de traje de baño con accesorios y carteras también hechos en Venezuela de la marca Penot de Strauss y de Karina Gamuña. ¿Y qué otro diseño nos traes? Bueno, mi línea básicamente son bikinis y ropa playera para el verano, pero también con la través de la marca apoyo a un centro de capacitación y empoderamiento para la mujer, que bueno, que sabemos que es una sociedad bien vulnerable en Venezuela, para que bueno, así ellas logren aprender el digno oficio del corte y la confección, a través de la costura puedan también tener esa independencia económica para sus familias tan importante de nuestros países. Wow, qué interesante. Oye, Jacqueline, y tú sabes cómo está la situación en Venezuela, ¿verdad? Dime qué opinas de la situación actual en Venezuela. ¿Crees que habrá una intervención militar o crees que Maduro no saldrá de Venezuela? Bueno, eso es impredecible, la verdad. Yo que no tengo nada que ver en política, ojo, obviamente soy de esa parte de Venezuela que está viviendo en Venezuela y sufriendo la crisis día a día como todo el venezolano a pie. Es muy lamentable lo que sucede en mi país, uno de los países más ricos, naturalmente hablándolos. Y por supuesto también tenemos una cantidad de gente súper valiosa. Lamentablemente muchas personas han tenido que salir del país, bueno, en busca de mejoras para su bienestar y su día a día. Espero, al igual que todos mis compañeros y mis compatriotas venezolanos, que haya un cambio para bien y que la sociedad pueda precisamente tener ese bienestar y lograr esa estabilidad económica, porque la inflación nos está de verdad eliminando. Sigo en Venezuela, sigo apostando a mi país y sigo, como te digo, trabajando por él, como lo hago a través de mi marca, lo hago a través del cargo que tengo como directora de imagen de la organización Miss Venezuela, y creo firmemente que, pues, que hay que trabajar, tener esperanza para que todo mejore, y por supuesto sí espero que tengamos un gobierno mejor. Claro, y todos los latinos nos unimos con Venezuela. Muchísimas gracias Jacqueline por tomarse tu tiempo. Y los trajes de baño los tenemos acá. Mírenlo, es parte de la línea. La línea está diseñada precisamente pensada para por una necesidad principalmente mía que tuve de no conseguir en el mercado lo que quería. Y está especialmente enfocada para una mujer adulto contemporánea, pero obviamente también es una pieza súper juvenil y súper fresca de llevar al sol. La verdad, muchas felicidades. Los diseños están preciosísimos. Chao. Y aquí les reportó su host JB Núñez de Lengüetazo desde Hollywood, California. Y no se pierda nuestro próximo programa por nuestro canal de YouTube, BurTV Digital. Y no te olvides de suscribirte y darle al símbolo de la campanita de la izquierda para recibir las notificaciones de nuestros nuevos programas y darnos un like o un me gusta a nuestros videos. También nos puedes conseguir en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook Live y Periscope como @BurTV Digital. Y nos vemos en nuestra próxima edición. Bye, bye.